gracias por su asistencia. Buenos días a los miembros de la corporación. ¿Va a venir Leis? No. David Leis no viene y Agustín tampoco. Vale. Bueno, damos comienzo a esta sesión extraordinaria urgente que estaba convocada para hoy 6 de junio a las 9:30 de la mañana, con tres puntos del orden del día, y el primero es el pronunciamiento del Pleno Municipal sobre la declaración de urgencia para tratar los asuntos de la sesión extraordinaria. La urgencia está motivada por el necesario, que es necesario para el desarrollo del presupuesto municipal, las actividades que se contemplan en la tramitación de estos expedientes que se incluyen en el presente orden del día. Si no hay ninguna palabra, pasamos a votación. Votos a favor del pronunciamiento. Votos a favor, 11. Votos en contra, 1. Abstenciones, 3. Pasamos al segundo punto del orden del día, que es la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del precio público por la prestación de servicios de carácter cultural. Tiene la palabra el concejal de Hacienda y Servicios Generales, Iván Fernández. Sí, muy, muy breve y muy sencillo. Este punto lo introducimos en el orden del día aprovechando que hay este pleno extraordinario y se trata de actualizar los precios de carácter cultural, en este caso de la Escuela de Música, para el curso 2013-2014, aplicando el criterio que venimos aplicando siempre en los últimos años, que es el del IPC, del último mes que tenemos cerrados, que es el mes de abril, que da la casualidad, que es un IPC bastante bajo. Lo vamos a actualizar con el IPC del 1,4% y se hace todos los años por estas fechas, y aprovechando este pleno extraordinario es por lo que traemos hoy aquí para su aprobación. Ya fue dictaminado en comisión informativa y ahora lo que toca es aprobarlo en pleno. Muy bien, muchas gracias. Iniciamos un primer turno de palabras. Luis Solares, cuando desee. Sí, bueno, el Partido Popular se va a abstener. Bien, gracias. María Teresa, cuando desee. Sí, buenos días. Puesto que parece que la tónica general ya es decir el voto al principio, lo voy a decir. Nosotros nos vamos a poner, lógicamente, a esta ordenanza. El portavoz del Partido Socialista ha pasado muy por encima, ha dicho que como se viene haciendo en los últimos años, se va a subir el IPC, y nosotros pues queremos recordar, porque así aparece reflejada en el acta del 29 de mayo del año 2012, se subieron las tarifas en la Escuela de Música un 40%, con lo cual, bueno, pues nosotros vamos a oponernos a cualquier subida, por nimia que sea, porque ha habido una subida de un 40% el año pasado. Y es conocida, sobradamente conocida, nuestra postura respecto a que se esté patrimonializando, comercializando con la cultura. Hay una subvención en la que se premia a los, bueno, a los estudiantes de esta enseñanza en Corbera y se castiga a los que vienen de fuera del concejo. Hemos preguntado en comisión, esa subvención se va a mantener en los mismos términos, y puesto que para nosotros la cultura es algo muy serio, no vamos a participar, nos opusimos en su momento y vamos a seguir en esa postura. Nos vamos a poner a la subida, por pequeña que sea ese IPC, porque voy a recordar, se subió el año pasado un 40%, y porque se sigue con la política de subvención en un tema que es cultura, no deporte, digo, por si se saca a colación otro tema. Gracias, Marcesa. Ana Belén, cuando desee. Nosotros vamos a votar a favor de la modificación, porque entendemos que en la modificación de este año lo único que se está haciendo es actualizar el IPC, y en ese sentido es lo que hicimos nosotros siempre, porque además en un precio público, bueno, no debes ni ganar ni perder dinero, simplemente cobrar lo que al ayuntamiento le está costando el servicio. Por tanto, vamos a votar a favor. Sí. Enrique, a favor. Cerramos, pasamos a votaciones. Votos a favor, 11. En contra, 3. Abstenciones, 1. Pasamos al punto 3. Tercero, que es el expediente de modificación presupuestaria número 8/2013, crédito extraordinario, suplemento de crédito. Tiene la palabra el portavoz, el concejal de Hacienda. Sí, se trata de modificar el presupuesto, modificarlo al alza, incorporando 790.000 euros, provenientes de 762.000 de remanente tesorería para gastos generales del año
2012, lo que se viene a conocer como superávit, y otros 29.000 euros que quedan pendientes de la baja del ahorro producido en la adjudicación de una obra de la calle Leopoldo Alas de la primera fase. Lo juntamos todo y son esos 790.000 euros que vamos a incorporar hoy al presupuesto. En algunas partidas, como ya lo expliqué, en comisiones informativas se crean partidas nuevas y en otras se suplementan partidas que ya existían. Como datos más, digamos, más significativos con este dinero dentro de las actuaciones que vamos a hacer con el mismo, pues va a ser la segunda fase de la calle Leopoldo Alas. Recordar que teníamos una línea de crédito concedida y solicitada y concedida para hacer esa segunda fase de la calle Leopoldo Alas, pero que no vamos a acudir a esa línea de crédito, sino que la vamos a hacer con este superávit que ahora incorporamos. Que tiene una doble ganancia a la calle. Los vecinos van a seguir disfrutando de la calle nueva, de la calle reparada, de la calle reurbanizada, y el ayuntamiento no se va a endeudar y vamos a ahorrar pues del orden de 50.000 euros al año de intereses, que sería lo que nos costaría esta línea de crédito en los próximos 15 años. Destinamos dinero para instalaciones deportivas, para el plan de asfaltado de la segunda fase, para suplementar la partida presupuestaria del programa de ahorro energético, que es muy interesante porque de cada 10 euros que invirtamos ahí acabamos recuperando 4 euros, el 40%, y son un cúmulo de pequeñas cosas que vienen a responder las necesidades tanto del funcionamiento ordinario del ayuntamiento como de las demandas y peticiones que nos hacen los vecinos. Y bueno, es una buena noticia, creo, que el presupuesto se modifique, pero no sea para recortarlo, sino sea para incrementarlo e incorporar parte del superávit del año pasado. Se hace con los informes técnicos correspondientes, cumpliendo la ley de estabilidad presupuestaria y la regla del techo de gasto. Queda parte del superávit generado el año pasado por darle un uso, independientemente de lo que deje o permita hacer la ley. Ya la adelantamos en el debate presupuestario y en la anterior comisión informativa. Es intención de este Gobierno destinar parte importante de ese superávit que queda aún pendiente de utilizar para amortización de deuda, porque eso traerá consigo un ahorro importante en el pago de intereses, en el pago del capítulo 3 y el capítulo 9 de los gastos del presupuesto del Ayuntamiento, que supondrá, por un lado, no nos endeudamos ni tenemos que pagar más intereses, y al amortizar deuda lo que hacemos es ahorrar. Esto es como cuando alguien tiene una hipoteca, ahorrar, y el año que viene, en el presupuesto del 2014, tendríamos menos gastos. Hay muchas necesidades en el concejo, no todas se cumplen y se cubren con esta incorporación de remanente, obviamente, pero sí se cubren algunas de las necesidades que tiene el concejo, porque bueno, las necesidades se puede decir que son casi infinitas, por no decir que son infinitas, y los recursos son más bien limitados. Pero bueno, yo creo que es una buena noticia para Corbera y los corberanos que vamos a incorporar dinero al presupuesto, y derivado de ese dinero se van a hacer obras y actuaciones que responden a las necesidades y a los problemas que nos plantean los vecinos. Gracias. Iniciamos un turno de intervenciones provisionales cuando desee. Igual que en el punto anterior, nos extrae. Muy bien, muchas gracias. María Teresa, cuando desee. Sí, bueno, el ritmo de tan breve que llevamos en este pleno, no sé, vamos a seguir con esta misma celeridad. Modificación presupuestaria. Hombre, una modificación presupuestaria se nos hace difícil apoyarle, máxime cuando se elaboró este presupuesto no se tuvo en cuenta ninguna de las proposiciones que planteó nuestro grupo. Aún así, hay cuestiones con las que sí estamos de acuerdo. Veo que se ha recogido la partida a raíz de la moción que presentamos foro de lo que es la defensa jurídica de los desahuciados, con lo cual lo valoramos positivamente. Hay efectivamente obras en las que coincidimos plenamente, también coincido con el portavoz del Partido Socialista en ese incremento en lo que es el plan de ahorro energético, me parece algo favorable, y eso es lo que nos hace no votar en contra, pero sí es cierto que hay cuestiones que no creo que sean de la celeridad, digamos, se mezclan partidas en las que está muy claro la motivación de este pleno, y hay otras en las que no veo tanta necesidad de rapidez. En esa modificación presupuestaria, cuando se habla del plan de asfaltado, por ejemplo, no se nos especifica tampoco el uso. Hice una propuesta por parte de nuestro grupo que se utilizara para ver en qué medida era posible asfaltar ese camino que decíamos de Mocín a Trasmonte. No he recibido, se valorará, pero no tenemos una confirmación, sí o no. Tampoco la calle Campoamor, tampoco se nos dice, se valorará, tampoco se nos asegura, y por lo tanto hay cuestiones en las que no pueden tener nuestro apoyo. Y después, a raíz de una pregunta
que presenté en la pasada comisión, en el que dije, de nuevo, que se me dijese cuáles eran los edificios o la necesidad de aumentar el crédito para la demolición de edificios. Por parte del portavoz del Partido Socialista, se me dijo que era para la Casa de Postas, Casa de los Chaos y Quintanas de Chacón número 6. Entonces, voy a hacer la misma pregunta que hice en el pasado pleno. Mi pregunta es si hay algún procedimiento judicial abierto, contencioso, sobre estos inmuebles. Y a raíz de eso, lógicamente, podré votar, porque como en público, en prensa, se nos pide explicaciones, yo creo que las explicaciones se tienen que dar en el pleno, no en el periódico. Señor Bueno, ahora espero que me las dé usted. María Teresa, Ana Belén, cuando desee. Bien, nosotros ya adelantamos que nos vamos a abstener en este punto, porque bueno, estamos muy satisfechos de la situación económica que tiene el Ayuntamiento de Corbera. Sigue con el buen pie que dejamos nosotros, sigue habiendo superávit y estamos encantados de que parte de ese superávit por fin se pueda destinar a obras y no solo a amortizar deuda. Pero bueno, las obras que propone el equipo de gobierno no son, pues, no son las que nosotros vemos prioritarias, sí algunas, evidentemente, y nosotros básicamente la razón por la que nos abstenemos es porque seguimos echando en falta una que consideramos muy importante, una con la que con cuyos vecinos creemos que el ayuntamiento tiene una deuda pendiente, pues porque es la obra que aquí quedó aprobada y que al final, bueno, pues los vecinos los hemos dejado un poco en la estacada. Y estoy hablando, lógicamente, de Fafilán, que siguen esperando. Claro, habiendo este superávit y destinando, pues fíjate, en total son 700 y pico mil euros, y que Fafilán tenga que seguir esperando porque no se vota absolutamente nada para esa reurbanización, pues no nos parece coherente. Entonces, bueno, tampoco queremos ir en contra de los vecinos que lógicamente se van a ver beneficiados por estas obras, por ejemplo, los de Leopoldo Alas Clarín, que también es muy necesaria y demás. Y por tanto, pues no votamos en contra, pero no podemos votar a favor, nos vamos a abstener. Muy bien, muchas gracias, Ana Belén. No tengo más que incorporar. Lo hablamos en comisión informativa, hablamos aquí, vale. No tengo nada más que decir. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? 8. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 7. Muy bien, muchas gracias.